Mi nombre es Kevin, tengo 30 años, trabajo en una empresa para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, vivo en Buenos Aires, en Argentina. En abril del 2023 me contraje la enfermedad del dengue. Empezó todo un día a la mañana cuando estaba en el gimnasio con mis amigos, haciendo lo que más me gusta. Y desde esa mañana sentía que no tenía la fuerza de otros días. No estaba pudiendo levantar el mismo peso, no estaba pudiendo ser lo rápido que yo soy. Y de repente, cuando volví a mi casa y comencé a trabajar, sentí que no tenía la fuerza necesaria. Estaba enfrente de la computadora y cuando me quise levantar para buscar una taza de café, sentía que no podía levantarme de la silla. Era como una sensación de debilidad general del cuerpo. Cuando tenía los síntomas, realmente no creía haber tenido dengue, porque además no veía ninguna picadura en mi cuerpo. No sentía, no me picaba nada. Y por la noche empecé a sentir que tenía mucho dolor de cuerpo. Me acosté a dormir, me di cuenta que no podía dormir, que estaba totalmente dolorido y transpirando, y en ese momento me empecé a preocupar. La mañana siguiente, casi sin dormir, fui con mi madre a la guardia. En la guardia me hicieron algunos test en muestras de sangre y después de esperar aproximadamente 2 a 3 horas en la sala de espera ahí de emergencias de la guardia, me confirmaron que era dengue. Me mandaron a mi casa, me dijeron que tenía que descansar, que era un virus y que iba a pasar, y eso fue lo que hice. Y una vez o dos veces por semana tenía que ir al hospital a sacarme sangre para ver si los resultados se volvían normales, para ver si podía, aunque sea, retomar mi vida normal. Ni hablar de trabajo, no podía trabajar, no me podía concentrar del dolor de cuerpo que tenía, de lo mal que me sentía. Lo único que podía hacer era esperar, tomar la medicación, hidratarme, comer bien y cuidarme de no estar expuesto a otro virus, a otra enfermedad. Y así siguieron los días, la fiebre fue bajando, el dolor de cuerpo fue disminuyendo y pude recuperar mi vida normal en cuanto a deporte, en cuanto a actividad, en cuanto a amigos, aproximadamente 2 semanas después de que los estudios estuvieran normales. Definitivamente, haber tenido dengue cambió la forma en que yo creía que podía afectarme la enfermedad. Era la primera vez que me estaba enfrentando a algo así, no sabía qué podía pasar. Yo sabía de dengue lo suficiente, o creía saber lo suficiente, cómo se transmitía, cómo se prevenía, cómo se contagiaba, pero no creía que iba a ser algo tan repentino. Y tampoco creía que era tan grave los síntomas que podía llegar a dar. Es muy grave, al menos en mi experiencia es realmente dolorosa y es algo que no se lo deseo a nadie. Me gustaría compartir que esta es una enfermedad que no tiene límite. No hay un estereotipo que pueda contagiarse de dengue. Realmente puede ser cualquier tipo de persona y eso es lo que me parece importante transmitir. Que no importa quién seas, cómo seas o dónde estés, el virus del dengue te puede tocar. Solo hay que tener mucho cuidado al respecto. A la gente que vive en lugares con la presencia de mosquitos y de dengue, yo le recomendaría que primero tome las medidas de precaución para ellos mismos, pero que luego también las comparta con los demás. Que el ejemplo se educa, uno educa con el ejemplo, entonces es importante que lo que hace uno también lo transmita al otro.